Lo hicimos justo nosotros, fue cuando René Santiago ganó el título Mini Mosca. De los Mosca Ligero. Es patrocinada por y su sponsor by Super 99. Servín, servicios de ingeniería. Revive Excel, AKG Roofing y también Cuatro Hermanos Cigars by Estrada Family. Damas y caballeros, presento primero a la peleadora que sale de la esquina azul. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing colors pink and silver. Está vistiendo colores rosado y plata. She weighed at 108 pounds. Registró el peso exacto de 108 libras. Tiene récord profesional de 3 victorias y una derrota. With a professional record of 3 wins and only one defeat. From Guatemala, by the way of Panama City, Panamá, oriunda de Guatemala, entrena y vive en la ciudad de Panamá, Yanisa The Reckless Castrellón. Her opponent across of the ring. Su oponente está del otro lado del ring y saldrá peleando de la esquina roja. Fighting out of the red corner, wearing trunks in colors blue and white. Está utilizando ropa en colores blanco y azul. With a professional record of 6 wins and 4 defeats. Tiene un récord profesional de 6 victorias y 4 derrotas. Dos de sus triunfos por la vía del knockout. Two of her victories by the way of knockout. Con el peso de 107 libras y media. She weighed in at 107 and a half pounds. From Chontales, Nicaragua, Evelyn La Colocha Ortega. Primer round. Como leen los camerinos, quiero una pelea muy limpia. Cúbrense en todo momento. Vamos a la esquina. Cúbranse en todo momento. Vamos con este combate. Las chicas diciendo presente. Comenzó. Y ahí está la campana, campanita de nuevo para iniciar acciones del Bueno. cuarto combate del día de hoy. Ya la Un buen coestelar de esta cross. velada me acompaña Iván Calderón, también Mariel Espinosa. Buena peja. De azul anda la nicaragüense, la colocha Evelyn Buen Ortega. Del otro boreador. lado, Yanisa Castrellón, que anda de púrpura en Bien. el top. Buen Primeras combate. de cambio. Sí, que Oh, Yanisa buen se ve que intercambio. rehidrató. Rehidrató bien, Sí. Ortega delgadita, Ajá. pero ahí manteniéndose en la media distancia. Bueno, y van a Buena intercambiar intercambio muy de bueno. golpes, Iván. Sí, buena Muy intercambio. bueno. Ahí no hay cintura que valga. Ahí están tirando, lanzándose con todo ambas peleadoras. Parejo. Parejo. Ajá. Y ahora la colocha aprovecha también para conectar con Qué buena potencia cuando mano. estamos en pleno asalto inicial. Ortega tiene que tener Cross cuidado cada vez que combina, se queda de muy levantada izquierda. con la cabeza y puede coger unos ganchos de Excelente. parte de Uy. Genial. Castrellón. Ahí lo que estamos Ya viendo, va. echa muy para atrás y se queda muy levantada. Domina el Mariale, el combate. reloj va con asalto de 3 minutos. Sí, no, no, esto ahorita va a parar. Pero de dos, ¿no? Sí. Sí, es de Muy dos. bien. Castrellón no tiene la gran técnica, pero Excelente. está soltando las manos cuando se acerca. Ortega, que tendría que aprovechar un poco más sus brazos largos, porque le está llegando Ajá. mucho con los volados, Castrellón. Justamente va, acaba de meter las Buena manos. guardia. Y ya se les pasó el round, ¿eh? Nah, ya Bueno. cortaron. Segundo round. De regreso, disfrutando de esta velada de Comenzó. Ciudad de Panamá. Primer combate femenino del Bueno. día de hoy. Un buen Batalla cross. coestelar. Ortega frente a Buena Castrellón. pecat. Mariel Espinosa, ¿quién ganó el primer asalto? Buen boleado. 10 puntos para Castrellón, cortesía de los golpes curvos. Sin Bien. embargo, Ortega metió bien las Buen manos rectas, combate. pero debería de aprovechar un poco más su distancia, no exponerse tanto, sobre todo también porque el tonelaje de Castrellón parece diferente.
¿sí? Está haciéndole la pelea de Castrellón, buscándola ahí para intercambiar. Muy bueno. Muy bueno. Vamos a ver, Iván, lo que se viene. Ortega está ahí firme. Pierna firme, lo que te estoy diciendo, Andrés. Cada vez que te diga, tira combinaciones, pero cuando jala, jala muy levantada para atrás. Y los golpes gancho como eso, está recibiéndolo. Tienes que tener cuidado cuando está tirando. Qué buena se está mano. Echando demasiado para atrás y está recibiendo todo el castigo que tira de gancho. Castrelló. Cross derecha. Cross de izquierda. Sí, es que Castrellón está esperando eso, Iván, excelente. Como lo comentas, ¿no? Como está el equilibrio de Ortega en la pierna trasera, pues sabe que nomás va a llegar un golpe, si acaso dos, y después ya viene su oportunidad. Está entonces Ortega muy viva para contragolpear. Claro. Ahí se cambió los zurdos, Castrelló, pero recibió un jab y volvió y se cambió otra vez a la guardia derecha. A ver, va de nuevo la colocha Ortega buscando también al intercambio, lo que le gusta, va a terminar este asalto número 2 de esta nueva batalla. Ahí viene el final del round. Uy, 1-2. Vamos y venimos. Tercer round. Bueno, listos para iniciar este nuevo round. Y lo arrancamos ya el tercero, la mitad del Ecuador, el ombliguito de esta batalla. Mariale, ¿cómo va esta pelea? Otro round para Castrellón, que está esperando que entre Ortega para tirar los volados. Ahora un poco descompuesto Ortega, pero tirando bien esas manos derechas. Buen combate. Sin embargo, bueno, 20-18 para mí y para la radicada en Panamá. Mariale, ¿tú entiendes que esa diferencia de 3 asaltos a 2 asaltos hace la diferencia de... Del ritmo de pelea que ustedes mujeres llevan al de los hombres? Muy bueno. Del ritmo sí, Iván. De que eso dependa de que vaya a haber más knockouts, como dicen algunas, no creo. No. Porque uno se adapta a los 3 minutos. Por ejemplo, en los sparrings ya yo en mi cierre de preparación los bajas a 2 minutos. Porque si te acostumbras a los 3 tomas un poco más de aire, ¿no? Y no tiras tan seguido. Entonces, yo estoy conforme con los rounds a 2 minutos, pero bueno, también entiendo que soy una boxeadora apenas de 6 episodios y las campeonas tendrán mucha más voz y voto que yo. Genial. Pues yo tengo la mía, Kiria Tapia, la tengo 3 minutos los guanteos, pero 3 minutos tirando golpe para cuando sea a 2 asaltos, esté cómoda, que no tenga temor de que pueda tirar golpe, porque si hace 3, puede hacer 2 cómoda. Muy bien. Sí. Y aquí no estamos viendo ningún cambio de parte de Ortega. No, ahora la mano Ortega derecha sigue, de Ortega. Ortega sigue tirando el 1 y 2, el 1 y 2 no cambia un ritmo de un 1 y 2, un cambio, un gancho al cuerpo. Simplemente está roto tirando. Y le están agarrando entonces soltando, ahí. Soltando, pero con mucha potencia. Cuarto round. Comenzó. De nuevo regresamos a las acciones de este combate entre Evelyn Ortega y Yanisa Castrellón. Lanzando con poder de nuevo Ortega, que anda de sur de purpuranda Castrellón. Mariale Espinosa, ¿cómo va la pelea? Bueno, no hubo variación, otro 10-9 para Castrellón, esperando la entrada de Ortega. Salieron a intercambiar bonito en este round, pero al final baja la intensidad y se queda con solo ese 1-2. Que ya lee muy bien la guatemalteca. Muy bueno. Si bien no importa el físico, muy bueno. Ortega se físicamente más fuerte que Castrelló, pero la rapidez de Castrelló es lo que está dominando en esta pelea. Izquierda de Castrelló con potencia, derecha que también entraba. La recibió ahí con todo Castrellón a Ortega. Cuando queda 1 minutito todavía del asalto número 4. Qué buena mano. Y si se fijan los volados de Castrellón, pocos entran con los nudillos. Muchos van con la parte interna del guante y eso le resta potencia.
Excelente. Pero pues es la que está conectando y genial, la que se está embolsando los rounds a su favor. Domina el combate. A ver, plantadita. Aunque en este salto ahora recibió buen castigo. Saben que los golpes están llegando. Muy bien. Uy. Excelente. Bueno, 10 segundos para que termine el cuarto. Solamente van a restar dos asaltos de esta pelea. Buena guardia. Quinto round. Ya llegando al quinto asalto entre Yanixa Castrellón y Evelyn Ortega, la colocha, la nicaragüense, que anda de azul, de púrpura anda su rival. Buen boleado. Mariale, ya el penúltimo asalto de esta pelea, ¿cómo tienes tu tarjeta extraoficial? Bien. Yo sigo viendo buen todo combate de un solo lado. Cierto es que pegó más Ortega, soltó más las manos, los golpes rectos, pero los volados de Castrellón hacen mucho daño y está sacando entonces la ventaja. Muy bueno. Muy bueno. Intercambiando de nuevo. Eso sí, no han dejado nada de para el estudio. Desde el primer asalto salieron a intercambiar, a rifársela. Parejo. Ni una muestra de cansancio, nada. Buena recta de parte de Ortega. Buen intercambio de un gancho y recta de parte de ella. Qué buena mano. Ortega un poco mejor en este round, manteniéndose a la distancia. Ya no está como que tan predispuesta al intercambio. Excelente. Sino boxear desde donde lo permite el largo de sus brazos. Domina el combate. Últimos 30 segundos de este asalto número 5, son 6. Uy, muy bien ahí con ese doble jab y recto de parte de la colocha. Bien. Excelente. Ajá. Ya no encuentras los volados, este Castrellón. Uf, derecha de nuevo de Castrellón. Buena guardia. Qué buena derecha. De la colocha. Va a terminar el asalto número 5, el penúltimo. Otra de la derecha de Ortega. Sexto round. Último round, el definitivo de esta pelea. Comenzó. Bueno. Un buen cross. Un buen uppercut. Vamos con las acciones entonces del asalto. Tarjeta extraoficial de Mariale Espinosa. Sí, primer round que le doy a la nicaragüense. Conectó combinaciones contundentes. Están ambas todavía en pie de guerra, soltando mucho las manos. 49-46 en mi tarjeta hasta este momento. Ajá. Muy bueno. Muy bueno. Va a buscar ahí, ¿no? Castrellón. Todavía los golpes de poder están. Parejo. Parejo. Último minuto ya de la pelea. Qué buena mano. La penúltima de hoy. Cross de derecha. Cross de izquierda. 45. Excelente. Buscando el intercambio siempre, ese golpe de poder. Genial. Entra Ortega, pero le responde Castrellón también con la misma mano. Domina el combate. Claro. Va a terminar el asalto, va a terminar la pelea. Excelente. Con ese 1-2, Ortega está inclinando un poquito la balanza a su favor. 1-2 y luego sale. Bueno, ahí viene el final entonces del combate. Nos vamos a ir a las tarjetas y a ver quién se lleva el triunfo.
gesto deportivo, ambas con la señal de la victoria, pero hay que esperar el dictamen de los jueces presentes. Damas y caballeros, un fuerte aplauso para estas dos chicas antes de entrar a leer las tarjetas oficiales. Mucha atención, tenemos una decisión unánime. We got a unanimous decision. Judges Fernando Murray and Oldemar Soto, los jueces Fernando Murray y Oldemar Soto anotaron la pelea, los dos 58-56. Both scored the fight 58-56. And Judge Eliezer Pérez y el juez Eliezer Pérez anotó la pelea 59-55, 59-55. Los tres a favor de la ganadora de Guatemala, Yanisa. Bueno, ya está, se hizo justicia. Yanisa Castrillón con la victoria por la vía de la decisión unánime. Y el que gana es el que goza merecidamente.